Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de hoy viernes 23 de diciembre. Como siempre, ustedes están en CNC Noticias para estar bien informados. Nuevamente se presenta un triste caso con el sistema de salud. Esta vez un adulto mayor quien padece de un cáncer terminal no está siendo atendido por su EPS. Al parecer, las personas que sufren estas enfermedades terminales son las que se están viendo más afectadas con estos atropellos. Una nueva denuncia sobre la no atención y prestación del servicio de una EPS hizo la Personería de Pereira. En esta ocasión, a un hombre que tiene cáncer no ha recibido la autorización para una cirugía que necesita con urgencia. Un caso verdaderamente dramático, la verdad me tiene supremamente preocupada, porque ya existe acción de tutela, fallo del juez, requiere una cirugía a un adulto mayor que está diagnosticado con cáncer y ni con la acción de tutela tiene incidente de desacato, la EPS ha procedido a ordenarla y la salud de este adulto mayor se está deteriorando día con día, es un tumor que va creciendo, tiene la verdad un tamaño bastante considerable y pues eso deteriora toda su condición general. Las deudas que tienen las EPS con las entidades que atienden estos casos especiales impiden también la atención a los usuarios. La mayoría de las EPS tienen deudas con oncólogos, que es la empresa que los atiende. Entonces, pues lógico, esto es un tema de negocio, la salud se ha vuelto un negocio para nadie, es un secreto. Entonces, pues sí, tienen deuda conmigo, yo no les recibo los pacientes. Pero eso deriva en qué, deriva en que pues, se puede generar consecuencias fatales, como el caso que estamos atendiendo en este momento. La Personería de Pereira llegará hasta las últimas consecuencias para que esta persona sea atendida. Hoy estamos ya haciendo gestiones con la EPS, pero de verdad que no ha sido posible que cumpla con el fallo de tutela, sino pues pedir por la red de salud pública que nos apoyen con esta intervención es inmediata y está corriendo, vuelvo, peligro la vida de un adulto mayor que además es una persona en situación de vulnerabilidad que requiere toda la protección del Estado. Cambiando de tema, el Senado de la República aprobó el aumento del IVA para Colombia del 16 al 19% tras una votación de 45 a 30. Dicha determinación se tomó en medio de los debates de la reforma tributaria que se vienen adelantando en el Capitolio Nacional. También se mantendrá el 4 por mil en las transacciones bancarias, el incremento de 135 pesos por galón a la gasolina y 152 pesos al ACPM. En un caliente debate, el Senado aprobó en las primeras horas de este viernes la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En la noche del jueves, se había aprobado el aumento del IVA del 16% al 19%, uno de los artículos polémicos de este proyecto de ley. La votación final fue 43 votos por el sí y 16 votos por el no. Juan Manuel Corzo, Arlet Casado, Germán Hoyos y Alfredo Yenecco fueron designados como conciliadores de la reforma para la sesión del próximo martes 27 de diciembre a las 5 de la tarde. El aumento del IVA fue aprobado por 45 senadores contra 30 que rechazaron el aumento. Los partidos Polo Democrático y Centro Democrático votaron no frente al aumento del IVA, mientras Cambio Radical se apartó de la votación. Este miércoles, la Cámara de Representantes ya había hecho lo propio aprobando el aumento del IVA del 16% al 19%, con 77 votos a favor contra 25 votos. En la misma sesión, fue aprobada la reforma tributaria con 78 votos y 14 en contra. Varios hechos judiciales se registraron en las últimas horas en Risaralda. Los hechos se presentaron en Pereira y en Santa Rosa de Cabal e involucraron la vida de 3 hombres y una mujer. Varios hechos judiciales se registraron en las últimas horas en Pereira y están relacionados justamente con el asesinato de una mujer que fue identificada como Mariela Bravo, de 30 años de edad. Este hecho se registró en el barrio Caracol La Curva, en donde los móviles del asesinato se desconocen. Los sicarios, al parecer, ingresaron hasta su vivienda y le propinaron varios disparos. Las autoridades tratan de esclarecer el hecho de sangre que conmocionó a la comunidad de este populoso sector de la capital risaralda. Otro hecho que enluta hoy una familia del municipio de Santa Rosa de Cabal fue la tragedia que se presentó en la vereda Guayabito, en donde un obrero de la construcción, que fue identificado como Didier Arboleda, de 40 años de edad, cayó de un quinto piso.
El golpe fue tan fuerte que le quitó la vida de manera inmediata. El hombre residía en el sector La Quiebra del municipio de Las Araucarias. Luego de que el Instituto Colombiano para la Evaluación IFEX realizara el pasado 11 de diciembre el concurso docente de la convocatoria 339 a la 425, sancionó a 33 aspirantes por suplantación, estado de embriaguez, uso de dispositivos como celulares y o relojes inteligentes. El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo el concurso docente correspondiente a las convocatorias 339 a 425 del 2016. En el transcurso de la prueba, el ICFES sancionó con la anulación del examen a 33 aspirantes por motivos de suplantación, estado de embriaguez y el uso de dispositivos como celulares y relojes inteligentes. En esta situación, nosotros detectamos que hacia las 10:30 de la mañana se inquietaron mucho las personas que estaban aplicando la prueba porque todas tienen el celular cercano. Y empezamos a notar que hubo denuncias en Twitter, que hubo denuncias en Facebook y que por los grupos de WhatsApp empezaron a rondar estas imágenes. Eso inmediatamente las personas que iban terminando iban donde el delegado del ICFES y le decían: mire lo que me están llegando, mire lo que me están mandando. Y nosotros inmediatamente dimos: bueno, esto no, ustedes sigan aplicando la prueba. Dimos un parte de tranquilidad, tenemos que analizar si este material es fraudulento o si es un material de un cuadernillo nuestro. De acuerdo con las indagaciones que ha adelantado el instituto, las imágenes que fueron compartidas por redes sociales corresponden a fotografías de uno de los 91 cuadernillos diferentes que se utilizaron en la jornada y que se habría tomado durante la primera sesión de la prueba. Nosotros tenemos, posterior a la aplicación de la prueba, un proceso de detección de copia. Ese proceso de detección de copia, con una certeza de 999.000 de un millón, nos permite decir que las personas que tienen la misma cadena de respuestas son personas que se copiaron o tenían un soplete o recibieron esta imagen y copiaron la misma cadena de respuestas. Una vez rendido el informe por parte del ICFES, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará las actuaciones administrativas a los involucrados y procederá, si es el caso, a excluirlos del concurso y a iniciar las acciones legales que correspondan. Viene una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Quiero aprovechar esta ocasión para desearle a todos los dosquebradenses amor, paz y armonía en estas fiestas decembrinas. Esta temporada es la apropiada para estar en familia y para recordarles a los nuestros cuánto nos importa y cuánto los queremos. Deseo que la felicidad entre en cada uno de sus hogares y que la esperanza brille más fuerte que nunca. Que el espíritu de la Navidad llene nuestros corazones y la disfrutemos en unión familiar. A nombre de mi esposa Ángela Patricia y de mis hijos Luisa, Daniela, Juliana, Camilo, David y la administración Dos Quebradas Compromiso de Todos, queremos desearles muchas felicidades. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Coordinación de operativos contra el crimen en todo el departamento, acciones para evitar quemados con pólvora, revisión de indicadores de orden público y el balance de operativos contra la minería ilegal marcaron el derrotero del Consejo Departamental de Seguridad Ampliado, presidido por el gobernador Sigifredo Salazar con asistencia de los alcaldes. Es el trabajo coordinado que tiene que existir entre los organismos de seguridad, la fiscalía, las administraciones municipales y el departamento, y que pronto demos buenos resultados.
porque últimamente se han presentado unos hechos delictivos, sobre todo en la ciudad de Pereira, y la ciudadanía espera que tengamos resultados positivos. Necesitamos mejorar la percepción de seguridad y mejorar los indicadores de seguridad en Pereira, en el área metropolitana y pues en el resto del departamento. En el Consejo se acordó que el gobernador Sigifredo Salazar y los comandantes de las Fuerzas Armadas socializarán en rueda de prensa las acciones que hacen parte del plan por una Navidad segura y en paz. En su última sesión del año, el Consejo de Política Social conoció el borrador de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, donde se colocaron a consideración las acciones y lineamientos que se presentarán ante la Asamblea Departamental. Le hicimos los ajustes que había que realizar, lo aprobado por el Consejo de la Política Social del Departamento de Risaralda, y ya es una política pública de primera infancia que tenemos que entrar a implementar en el Departamento de Risaralda por el bien de nuestros niños. Esta política pública comprende las diferentes acciones que se deben implementar en los municipios para garantizar los derechos de los niños tanto en salud, participación, educación, recreación, cultura y demás aspectos que deben ser garantizados por todos los estamentos gubernamentales del departamento. Me parece que es muy benéfico porque mientras hayan políticas públicas, los niños y niñas van a estar mejor. Ahora lo que toca es la implementación. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Ella es Candelaria Mejía, mi hija. Yo quiero que nunca le falte nada y que logre cumplir todos sus sueños. Por eso extraigo y guardo mi leche, para que sea más sana y fuerte. Ella es valiente y esa es su mayor prueba de amor. ICBF, estamos cambiando el mundo. ¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención ubicado en el local 42 del edificio Diario del Otún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Celebremos lo nuestro. En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo a mi adorada Risaralda le voy a regalar mi berraquera. Cada día voy a trabajar para que sea un mejor departamento. 50 años de Risaralda. Celebremos lo nuestro. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Es verde y emprendedora. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En esta Navidad, que ellos sean nuestras únicas papeletas. Más familia y menos pólvora. Celebremos juntos el mejor mes del año. La venta de pólvora está prohibida a menores de edad y personas en estado de embriaguez. Denuncie la venta clandestina de pólvora llamando al 123. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda, Risaralda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás? Sabiendo que Las Más Apasionadas. Todo y a todos y vuelvo. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La Gobernación de Risaralda, facultada por la Ordenanza 019 de diciembre de 2015,
inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training. Evoluciona y entrena diferente. Para que los niños y jóvenes risaraldenses cuenten con espacios acordes para la práctica deportiva, la gobernación destinó cerca de 1.500 millones de pesos para la reparación del Coliseo Menor en Pereira y la construcción de la unidad para las ciencias aplicadas al deporte, para que deportistas de alto rendimiento, como el mejor nadador de Risaralda, David Céspedes, cuente con todas las condiciones médicas para su óptima preparación física. Gracias al gobernador del departamento de Risaralda. Es una oportunidad para seguir creciendo en el deporte y a nivel nacional, para seguir teniendo buenos resultados en los próximos Juegos Nacionales 2019. Verde y emprendedora. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Momento de ver el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. Después de un fin de semana de fiesta, recuerden tener presente para el lunes 26 de diciembre el pico y placa en la ciudad de Pereira. El acontecer político de la región y las noticias de interés solo la encuentran con Marco Antonio Pérez en La Campana. Recuerden, el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Muchas reacciones y comentarios se han escuchado a la fiesta de integración y de reconocimiento a la acción comunal que se cumplió esta tarde en Dos Quebradas. Tiene como epílogo ya una celebración que se hizo a los comunales en todo el departamento de Risaralda hace por lo menos 15 días, liderada por el gobernador Sigifredo Salazar, los congresistas y la mayoría de alcaldes en Risaralda, precisamente para exaltar el trabajo comunitario. Hoy se hizo esa actividad en el municipio de Dos Quebradas, liderada por el alcalde Fernando Muñoz, la gobernación de Risaralda de Sigifredo Salazar y los congresistas conservadores Sammy Merec, senador, y Juan Carlos Rivera, representante a la Cámara. Muy buena asistencia, el reconocimiento a los líderes comunitarios
y la invitación a trabajar conjuntamente administración departamental, municipal y la acción comunal, precisamente para llevar los resultados de las acciones y de las peticiones de la comunidad. Para tener en cuenta, varios de los seguidores, simpatizantes de anteriores administraciones y que están haciendo oposición actualmente en Dos Quebradas, estuvieron presentes ahí ratificando el apoyo y diciendo precisamente por el buen camino en el que va Dos Quebradas. Y ellos, los dirigentes comunales, son voceros directos y conocen realmente cómo está funcionando el gobierno y qué dice la gente en las calles. Bien por ese reconocimiento a los líderes comunitarios y comunales de Dos Quebradas. Segundo campanazo, mañana 24 de diciembre y 25, la celebración de las fiestas navideñas en el mundo católico, el nacimiento del Niño Dios. Con eso ya van terminando la celebración de las fiestas de Navidad. Termina también esa gira, esa gran maratón que hicieron gobierno departamental en cabeza del gobernador, de la gestora social, también varias administraciones municipales para llegar hasta sectores populares y llevar regalitos, natilla y buñuelo a los sectores más desprotegidos, compartir la Navidad con aquellos niños en situación de vulnerabilidad y llevarles los detalles y regalos. Buen ejercicio que se ha hecho igualmente por concejales, diputados, líderes políticos que en esta época también acuden a la comunidad y a compartir con ellos estos momentos de alegría. Tercer campanazo, y ha generado mucha polémica en redes sociales esta actitud del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, reconocido además por sus, entre comillas, pataletas, mal genio. Aquí se ve cómo mientras marchaba por una de las calles en una ciudad colombiana, le da un coscorrón a uno de sus guardas de seguridad. Al parecer tropezó, no se sabe con exactitud qué pasó, pero sombrillazo y coscorrón, saliéndose ese mal genio que tiene y que ha sido característico y reconocido por todos. Y dicen que sigue liderando las encuestas. Veremos qué dicen los colombianos frente a esas actitudes un tanto agresivas del vicepresidente de la República. Hoy suena en la campana, la gobernación de Risaralda ha destinado 6.203 millones de pesos para la refacción, recuperación y mantenimiento de escenarios deportivos en los 14 municipios de Risaralda. Escenarios de alta competencia, pero también parques y sitios de recreación. Es apostarle al adecuado uso del tiempo libre, a generar y a tener adecuados espacios de integración familiar y de recreación y de práctica de deporte, como se dice amateur o aficionado, recuperar esos espacios para el deporte de los risaraldenses. Bien, por la gobernación y nuestro gobernador Sigifredo Salazar. Hoy nos suena en la campana el regalo de Navidad que nos da el gobierno nacional. Al haber sido aprobada ya la reforma tributaria con el incremento al IVA y otros temas que vienen, entre comillas, a castigar sobre todo la clase media colombiana. Dicen los expertos que era necesaria para equilibrar las finanzas del país, pero de todas formas afecta a muchos colombianos. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Con gusto aquí lo recibimos y aprovechamos también para extenderle nuestro mensaje, nuestro abrazo de feliz Navidad. Mañana estaremos todos en familia, con prudencia, con alegría, celebrando la fiesta de Navidad en Colombia. El asunto ambiental se ha vuelto de gran importancia durante este tiempo. Por eso, en nuestra sección de invitado especial tenemos a nuestra compañera Alexandra Moncada, quien se encuentra en estudio con Leandro Jaramillo, el nuevo director de la Corporación Carter.
Seguimos con más información aquí en CNC Noticias. Hoy tenemos el invitado del día, el doctor Leandro Jaramillo, el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional Carder. Bienvenido. Alexa, muchas gracias. Muy amables por este espacio. Doctor, empecemos hablando primero que todo acerca de esta posesión que de pronto ha sido un poco polémica, pero que ya en este momento usted está en su cargo. ¿Cómo lo ha enfrentado y cómo va a enfrentar de pronto estas personas que todavía siguen como malintencionadas ahí presionando? Pues la verdad, yo no participo en el proceso de elección de la corporación. Hay un consejo directivo quien es que revisa las hojas de vida, las revisó el año inmediatamente anterior, ahí era elegible. Este año nuevamente en la revisión salí elegible, hicieron una nueva revisión a fondo y el concepto es que cumplía con todos los requisitos. Eso me da la tranquilidad, pues, de estar en este proceso. Ya a lo que sí me debo dedicar yo es a trabajar en la corporación y en pro de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Ya que es el director y que ya ha estado posesionado, ¿qué temas ve para destacar? ¿Qué temas ve que son importantes en este momento para trabajar desde la Carder? La corporación ya tiene aprobado su plan de acción 2016-2019. Hay una línea establecida por un equipo técnico que de manera rigurosa y juiciosa determinó qué se va a hacer durante estos 4 años. Aquí hay que destacar que vamos a seguir cumpliendo todos los preceptos de la corporación, para lo cual ha sido creada, que es la defensa o la recuperación y el cuidado de los recursos naturales, pero también hablando o planteando el desarrollo sostenible, lo cual incluye a las comunidades. Hay algunos temas sí coyunturales que nos interesan y nos interesan en gran medida. No podemos nosotros dejar de pasar los efectos que puede tener la variabilidad al cambio climático. A esto le vamos a trabajar fuertemente. Algo que la verdad no estaba muy bien definido dentro de las tareas de la corporación, pero creo que lo tenemos que incorporar y el equipo lo está entendiendo así. Es la dinámica de los retornados. Me refiero específicamente a las personas que hace 15 o 20 años tuvieron que dejar sus tierras, sus fincas y venir a engrosar los cordones subnormales de la ciudad de Pereira o de Dos Quebradas y que ahora, en pro del posconflicto, van a volver a la finca, van a volver a sus tierras. Entonces deben volver utilizando unas buenas prácticas agropecuarias, un muy buen cuidado por el entorno al que llegan, pero tenemos que acompañarlos. Eso es una tarea inmensa y bonita que debemos hacer. Y otros aspectos coyunturales como la minería ilegal, que no podemos descuidar. Eso es uno de los temas, muy bien doctor, que lo tocó hoy, perdón que lo interrumpa, sino que antes como de seguir derecho, sí quiero profundizar en esto, porque uno de los temas que ha preocupado y que se sigue estando presente en el municipio, en varios municipios de Risaralda, es el tema de minería ilegal. Sabemos que esto ha estado afectando de una u otra forma al medio ambiente, que se han hecho ciertos planes, pero no se ha atacado como de raíz. Hay unas competencias directas de la corporación. Es verificar, ir a trabajar directamente con las entidades policivas, pero ya la labor efectiva de retener la maquinaria y de judicializar la hace efectivamente pues, los órganos judiciales. Nosotros vamos a trabajar de manera decidida para que los impactos que genera la minería ambiental ilegal y esta minería que está, pues, o que está afectando de manera considerable nuestros recursos sea castigada y ya apoyarnos con las entidades que tienen que hacer los procesos de judicialización respectivos. Doctor, también hay algo que preocupa y es el tema de las invasiones. Sabemos que de pronto hay lugares que no están aptos para que las personas vivan, aún así ellos por tema que no tienen vivienda y por su economía buscan estos lugares. ¿Cómo se va a manejar este tema? Yo tengo que decir con satisfacción que he visto cómo el control físico está teniendo más importancia en los actuales mandatarios. Creo que lo están entendiendo. ¿Y a qué me refiero? Es que son los municipios los que tienen que fortalecer sus mecanismos operativos para ejercer ese control. Nosotros vamos a estar, sí, informando efectivamente cuando veamos que se ocupa el suelo de una manera indebida, porque están llegando familias a zonas susceptibles a deslizamiento, a zonas que se pueden inundar, que pueden afectar en cualquier momento la vida de las personas que allí están. Nuestra tarea es tener muy claro dónde la gente no se puede ubicar y ya entregar la información para que el control efectivo lo realicen las alcaldías. Hemos visto que sigue también muy activo con las comunidades, diferentes visitas a los municipios. ¿Qué se está realizando con ellos? Hay que visitarlos todos y cada uno. Hasta el momento, tengo que decirlo, pues ya me he puesto en contacto con los alcaldes de los 14 municipios, pero sí
iniciamos ya algunas actividades específicas. Estuvimos en Quinchía, nos reunimos con el señor alcalde y con todo su equipo de trabajo. Ayer estuvimos en Pueblo Rico, estuvimos en Villa Claredo, un hermoso corregimiento de este municipio, golpeado también tiempo atrás por problemas de conflicto y que tenía una gran cantidad de vulnerabilidades y estamos dispuestos a apoyarlo. Trabajamos otros temas en conjunto con el alcalde de Pueblo Rico y tenemos que ir a visitar a cada municipio, tenemos que entrar en contacto directo con las comunidades, con los mandatarios, para efectivamente entonces llevar las acciones de la corporación a la comunidad. Doctor, ya para terminar, ¿qué puede esperar la gente? Usted sabe que la ola, por decir así, ambientalista ha venido creciendo tanto en el mundo como en el país y por supuesto en Risaralda. Me imagino que los ambientalistas son los primeros que van a estar aquí presentes mirando este trabajo. ¿Qué mensaje le puede dar a ellos y cómo se va a destacar este trabajo para el 2017 y el resto del tiempo que viene? Mi formación es administración ambiental. O sea, tengo que ser muy juicioso con mi gremio, tengo que dejar muy bien parada mi profesión, mi carrera. Y esto entonces también me obliga a estar muy cerca de este tipo de organizaciones, siempre y cuando teniendo pues muy en cuenta que debemos buscar un desarrollo sostenible, que las comunidades también tienen que sobrevivir, tienen que trabajar, tienen que comer, pero eso sí, bajo los lineamientos específicos que nos permitan a nosotros que los recursos naturales que ahora tenemos estén mejor a futuro y le puedan servir a las otras generaciones. Doctor Leandro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Lo esperamos en otras emisiones porque sabemos que nos va a traer noticias muy positivas. Alexa, sí, muchísimas gracias. Esperamos, o el compromiso es total con el departamento, es el compromiso total con toda la población de Risaralda y esperamos trabajar muy duro y para que entonces el quehacer de la institución, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, sea el mejor para el beneficio de todos los risaraldenses. Continúen ustedes con más información aquí en CNC Noticias. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes los invitamos a que nos acompañen en una pausa para comerciales y ya volvemos. Para tener más ciudadanos digitales y procurar una educación a la vanguardia de los avances tecnológicos, el gobernador Sigifredo Salazar y el MINTIC entregarán en 2016 9.353 tablets a estudiantes y docentes de 13 municipios de Risaralda. Adicional a ello, se instalarán en el mismo número de municipios 45 zonas Wi-Fi gratuitas para facilitar a propios y visitantes el acceso a la información. Es verde y emprendedora. La Navidad es tiempo de perdón, de alegría y de optimismo. Es tiempo para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Mi familia y yo les deseamos unas fiestas navideñas en paz y alegría, disfrutando en familia y con sus seres queridos. Nuestros mejores deseos y un abrazo fraterno. Feliz Navidad y próspero 2017. Evitar el Zika es compromiso de todos. Lava el tanque cada 5 días limpiando sus paredes con cepillo de cerda gruesa y así eliminaremos el principal foco de infestación donde se produce el mosquito transmisor. Recuerden que la salud en Dos Quebradas es compromiso de todos. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. ¿Ya te
te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis, conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención ubicado en el local 42 del edificio Diario de Rotún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Celebremos lo nuestro. En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo a mi adorada Risaralda le voy a regalar mi berraquera. Cada día voy a trabajar para que sea un mejor departamento. 50 años de Risaralda. Celebremos lo nuestro. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Es verde y emprendedora. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En esta Navidad, que ellos sean nuestras únicas papeletas. Más familia y menos pólvora. Celebremos juntos el mejor mes del año. La venta de pólvora está prohibida a menores de edad y personas en estado de embriaguez. Denuncie la venta clandestina de pólvora llamando al 123. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda, Risaralda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás? Sabiendo que Las Más Apasionadas. Todo y a todos y vuelvo. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La Gobernación de Risaralda, facultada por la Ordenanza 019 de diciembre de 2015, inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training, evoluciona y entrena diferente. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Pereira, Pereira, capital del Eje.
mucha atención porque un llamado de atención hizo la personera de Pereira a la policía debido a las constantes denuncias de exceso de autoridad por parte de los uniformados con los habitantes de calle. La personera de Pereira hizo un llamado a la Policía Metropolitana por los constantes casos de presunta agresión de uniformados a los habitantes de calle. En esta reciente denuncia, el habitante de calle perdió algunos de sus dientes. Recibimos en el transcurso de la semana otra denuncia de un habitante en situación de calle que afirmó ser objeto de una golpiza propinada, al parecer por miembros de la fuerza pública, concretamente de la Policía Nacional. Nosotros pues recibimos la queja y pues se inician las respectivas investigaciones. Lo cierto es que el señor estaba bastante golpeado, había perdió dos piezas dentales como consecuencia de esta agresión, y pues ya se procedió de parte nuestra a hacer todo lo de nuestra competencia a efectos que se realicen las investigaciones del caso. Los casos denunciados a la personería fueron dejados a disposición de la policía para que también realice las investigaciones internas. Esta es una situación que nos preocupa a nosotros como personería y de hecho frente a la cual ya habíamos tomado medidas. Nosotros hicimos una mesa de trabajo con el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira y con los integrantes de derechos humanos de esta instancia, y allí habíamos acordado como unos protocolos de buenas prácticas para los habitantes en situación de calle. Se deben iniciar las investigaciones porque también debe verificarse y constatarse que efectivamente las agresiones proceden por parte de funcionarios o de miembros activos de la entidad, y de igual manera vamos a activar la mesa de nuevo, pues porque de todas maneras se debe hacer claridad frente pues a los roles de la fuerza pública, pero también ellos pueden utilizar la fuerza, por supuesto, pero también recordemos que el habitante en situación de calle son personas en vulnerabilidad que también tienen unos derechos, y es nuestra obligación, y la mía en particular ha sido incondicional con ellos, de protegerlos. El habitante de calle narró lo ocurrido con los presuntos uniformados de la policía. Yo estaba en el Parque San Jorge, sentado, llegaron unos policías y me metieron tres tablazos, me la tienen montada. Y me hicieron parar de ahí porque no podía estar en el parque. Yo les dije y les contesté que el parque era público y que yo podía estar ahí. Me paré, me fui hacia frente del hospital, ya me fueron detrás y me volvieron a poner el tablazo y me hicieron caer y refracturar los dos dientes y dañar la cara. Cuando me habían tirado en el piso ensangrentado, me levantaron y me llevaron al hospital. Llegan dentro del hospital, me decían que los disculpara, que no sé qué. Y cada rato que me ven, me tiran con el tábano. Eso fue lo que sucedió. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Moreno, respondió a las denuncias. Pues es que aquí el problema no es la acción de la policía. Nosotros somos la instancia que llegamos a hacer ese control final, porque se desborda la situación de inseguridad o de orden público ahí. Lo importante aquí es decirle a la gente y crear esa conciencia que no alimentemos esta situación circulante, que es entregarle dinero a los habitantes de la calle, que eso es lo que genera toda la incomodidad en el espacio público. Las mismas personas nos llaman a decirle la situación que tienen con ellos, unos me rompen las basuras, abren las bolsas, o sea, crea un entorno de percepción de inseguridad, que es lo que estamos atacando. No queremos llegar a esos puntos, claro que no, pero es un trabajo conjunto que vamos a hacer ciudadanía y entidades del Estado. El gobernador de Risaralda asumió las responsabilidades del ciudadano de la cuenca del río Tun para el mandatario. Esta zona necesita ser un potencial turístico que necesita de protección ambiental. Recuperar y mantener protegida la cuenca del río Tun es la misión que el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, adelanta con las autoridades locales y ambientales. El trabajo busca recuperar predios invadidos. Y nos pusimos de acuerdo en varios frentes que son muy importantes. Primero, unos predios que está en proceso de extinción de dominio. Vamos con el alcalde de Pereira directamente a las SAE, Sociedad de Activos Especiales, para que nos entreguen esos predios para que se destinen a conservación de esta cuenca. Segundo, cómo trabajar de manera articulada para que esta parte de reserva no sea invadida, no hayan allí construcciones ilegales, prevenir el abigeato, y ya estamos en contacto con la policía del Quindío, pero también la policía departamental y el área metropolitana de aquí de Risaralda, para que nos pongamos de acuerdo entre la Policía Nacional, pero que está dividida como en distritos, de cómo hacemos para controlar y que no tengamos dificultades allí de
acabar con los recursos naturales, con la flora, con la fauna. Además, dijo el mandatario que se debe educar al turista para visitar la cuenca del río Tun. Muy importante, porque entre todos nos ponemos de acuerdo. Primero, están llegando turistas del orden nacional e internacional que vienen a visitar el santuario de flora y fauna Otún Quimbaya, porque allí tenemos una riqueza de aves impresionante. Entonces están llegando allí, es un turismo que cuida el medio ambiente, que cuida la naturaleza, pero nosotros como autoridades aquí departamentales y municipales tenemos que tener nuestras estrategias, nuestras campañas para que lo protejan. Pero además de ese turismo de avistamiento de aves y turismo de naturaleza, tenemos muchas personas que suben a montar en bicicleta, otros suben a hacer paseos de olla, y allí tenemos que tener una campaña muy fuerte con ellos para que entiendan que no podemos dejar basuras en el piso, que tenemos que conservar los recursos naturales. Es la única forma de poder sostener este ecosistema que es tan frágil, pero que es tan importante para toda esta región. Las empresas de turismo y la comunidad también se comprometieron a realizar un trabajo preventivo con los visitantes para cuidar y proteger la cuenca del río Tun. Inminente, o sea, no se podía esperar más. ¿Por qué? No solamente porque el cocao está, sino porque en este momento hay un ajuste al PONCA a nivel nacional y se tienen vistas 60 cuencas, dentro de esta está la cuenca del río Tun. Allí también tenemos otro espacio interinstitucional que es el Consejo de Cuenca. Y lo que hemos visto, yo acabo de llegar del primer encuentro de consejeros de cuenca del país, que la presencia de los líderes de los departamentos y de las alcaldías, hasta la de los directores de las corporaciones, es nula. Y tendrían que tener la incidencia completa. ¿Qué hemos tenido en el cocao? Sí, es un acuerdo de voluntades. Aquí no hay firmado un acta de compromiso, no está firmado un acuerdo, pues, digamos, legalizado como tal, sino es voluntades diciendo necesitamos proteger el río Tun. Eso es lo que hay que ver. Ya vieron ustedes la exposición, el 75% del precio interno bruto del departamento depende del agua del 60% de la cuenca del río Tun, la parte alta. Es muy importante. Estamos hablando de más de 600.000 habitantes. La presencia de los mandatarios responsables muestra el compromiso con la cuenca. Porque él ve la perspectiva no desde la municipalidad, sino desde lo global. Nos estaba hablando del plan de ordenamiento del departamento, y eso me parece muy puntual, porque muchas veces los planes de ordenación desconocen lo que pasa en cada uno de los sitios. Al estar ya visibilizados y ya sensibilizados con él, ya nos dijo, venga, yo los necesito porque necesito que ustedes me ayuden a articular el proceso y que no sea desligado a las acciones que ustedes están haciendo. Fundamental en todos los aspectos, porque de hecho el departamental prima sobre los municipales y hace el proceso de articulación entre todos. Si nosotros empezamos a ayudar esto con respecto a la cuenca, que es una de las mejores conservadas del país y de Sudamérica, esto nos da un apoyo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Sorpresa ha causado en Córdoba las imágenes que un aficionado captó en Ciénaga de Oro el pasado miércoles, donde el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en medio de un aguacero le pegó un cocotazo con rabia a uno de sus escoltas. El integrante del grupo de seguridad pisó a Vargas Lleras al intentar retirarlo de una mujer que se acercaba a saludarlo. El suceso ocurrió en el barrio San Isidro, cuando Vargas Lleras, quien lucía un sombrero fino, se protegía de un aguacero con un paraguas. A su lado caminaba el alcalde de la localidad, Alejandro Mejía. En la imagen se observa una mujer de la tercera edad, procedente de una vereda de Ciénaga de Oro, que, como otros lugareños, se acerca para abrazarlo, y el escolta quiso proteger a Vargas Lleras, pero lo pisó. De inmediato, este sacudió el paraguas abierto para pegarle y luego le dio un cocotazo. El guardaespaldas, golpeado con rostro de vergüenza, siguió detrás del vicepresidente, quien también regañó a quien al parecer era el jefe de sus escoltas. Vargas ese día fue a Ciénaga de Oro a firmar un contrato para la construcción de 300 viviendas gratis en la urbanización Villa Sultana por 6.757 millones de pesos para beneficio de 140 familias. Esa es toda la información de hoy. Recuerden siempre visitar nuestras redes sociales. A todos ustedes les deseamos una feliz Navidad. Mañana una noche de paz, amor y alegría para que compartan en familia. Nos vemos el lunes con más información en el canal de Nuestra Gente. Chao, chao.